Bienvenidos. Tema número 3. La diferencia entre adaptación y capacidad adaptativa. Un enfoque alternativo al cambio organizacional e interorganizacional considera la adaptación no como un estado final óptimo, sino como un proceso dinámico de aprendizaje y ajuste continuo que permite la ambigüedad y la complejidad. El enfoque aquí está menos en las mejores prácticas que en la búsqueda efectiva. Menos en la optimización de las estrategias de exploración o explotación que en el equilibrio de ambas. La capacidad de adaptación es un proceso de búsqueda que potencia la habilidad de sobrevivir frente a sus rasgos inalterables y la capacidad para hacer frente a la incertidumbre y las variaciones impredecibles. Grabher contrastó la adaptación con la adaptabilidad, implicando esta última más opciones, discreción oportunidades de aprendizaje e interpretaciones variables, lo que tiene ventajas de supervivencia en contextos volátiles e impredecibles. Mientras que la adaptación refleja un comportamiento de búsqueda del equilibrio y maximiza la adecuación a las condiciones existentes, la capacidad de adaptación se refiere a la capacidad de hacer frente a circunstancias futuras desconocidas. Las organizaciones con capacidad de adaptación pueden reconfigurarse rápidamente en entornos cambiantes en lugar de simplemente identificar las demandas existentes y luego explotar los recursos disponibles. La capacidad de adaptación podría ser la única base para procesos de adaptación exitosos y para lograr estados viables de adaptación a los cambios. La capacidad de adaptación tiene sus raíces en la capacidad de procesamiento de información de una organización. También refleja la libertad de experimentación otorgada a los gerentes, cuando el desempeño a corto plazo ha producido una holgura por la que no es necesario compensar a las partes interesadas, pero que se puede utilizar para desarrollar la capacidad de adaptación. El enfoque de aprendizaje de Arguiris y Sean Interpreta la capacidad adaptativa en términos de aprendizaje de doble circuito, que permite cuestionar y cambiar las metas e ideologías predominantes, así como desarrollar nuevas reglas y métodos de toma de decisiones. El aprendizaje de circuito único, por el contrario, asume que las metas son relativamente estables y se enfoca más en los medios por los cuales se persiguen las metas existentes. La capacidad de las organizaciones para el aprendizaje de circuito doble asume un nivel más alto de reflexibilidad organizacional que el aprendizaje de circuito único y puede ser más útil para manejar conocimiento complejo y tácito y en condiciones de incertidumbre extrema. La reflexibilidad organizacional también implica una interacción recursiva entre la organización y su entorno. Las organizaciones con capacidad de adaptación no experimentan los entornos de forma pasiva. En el proceso de interpretar y actuar sobre los entornos, los reconstruyen de manera que cambian las condiciones a las que luego se adaptan. Las transformaciones ayudan a la organización no solo a seguir el ritmo de las demandas en constante cambio, sino también a anticiparse a los cambios. En contraste con las perspectivas de adaptación, el enfoque de aprendizaje de doble circuito para la capacidad de adaptación propone que la organización debe reinventarse continuamente utilizando la retroalimentación de su entorno. La capacidad de adaptación debe verse, por lo tanto, en términos relativos y dinámicos. Es decir, las organizaciones tienen capacidad de adaptación cuando el aprendizaje se produce a un ritmo superior al ritmo de cambio de las condiciones que obligan a desmantelar viejas rutinas y crear otras nuevas. Bajo estas circunstancias, las capacidades organizativas, que son las centrales, pueden convertirse en rigideces centrales. Por el contrario, las organizaciones que tienen altos niveles de capacidad de adaptación exhiben capacidades dinámicas y evitan estructuras que están demasiado bien adaptadas a circunstancias específicas a menos que haya alguna seguridad de que estas circunstancias nunca se resolverán. El cambio es una proposición altamente improbable. Los gerentes orientados hacia la adaptación pueden interpretar las capacidades organizacionales y materiales. Si no tienen las propiedades de una capacidad dinámica como temporales y encontrar sus diseños organizacionales frustrados por efectos secundarios imprevistos de sus acciones, o por nuevos desarrollos en sus entornos. Por el contrario, los gerentes interesados en la capacidad de adaptación aceptan efectos secundarios impredecibles o nuevos desarrollos y están preparados para experimentar con nuevos diseños con la esperanza de que uno de estos tenga valor adaptativo bajo diferentes condiciones.